perro viejo listo pa' decapitar. A mí me dicen don dinero y yo hago siempre lo que quiero. Pero a la vez que se salió del corral, los que la crean no le deben un dineral. A mí me dicen don dinero, dame tu vida, yo te doy cero. Todos le temen la bestia del cash. Es un perro viejo listo pa' decapitar. El cash que me enamora y por dentro me controla. El cash que nos deslumbra y entre menos lo tenemos más nos mola. El cash nos empuja a la traición, nos empuja a la opresión, da falsa satisfacción. Es la bestia que impide una buena conexión, nos tiene bien aislados, una creepy abducción. Papelito inofensivo, pero te provoca un rush en el alma y no se quita ni rascando con más cash. A ver, mi compa, deje de estar correteando el efectivo. Ni lo hace más guapo, ni lo hace más vivo. Usted no es un engrane, usted es especial, tiene un objetivo. Si solo piensa en paro y se distrae de su camino, no lo hace más verga, más bien lo hace tibio. Cadena y carnada lo tiene cautivo. Saque su mazo, impacto masivo. Todo está a la beta, tus sueños, tus valores, tu familia, tus amigos, incluso tus amores te esclavizan con promesas de amor y religiones. Mujeres y riquezas te prometen a montones. Si trabajan muy duro, son buenos hombres. Bajan la cabeza y borran sus nombres. Te llegó la vejez y nunca te pagaron. Tú cumpliste tu parte y ellos te chingaron. No se agüite, mi compa, esto no es un anatema. Ahí viene ya su brujo a enseñarle nuevo esquema. No es una bestia difícil de matar, es un perro viejo listo pa' decapitar. La daga que traigo no es de este temach, esta fue forjada por el compa Nash. Sobreviviremos del sistema, haciendo música contra el sistema. A mí me dicen don dinero y yo hago siempre lo que quiero. ¿Cómo hay que hacer para lograr tu realización? ¿Tendrás que trabajar con convicción y dedicar tu vida a la obsesión de la posesión? Si quieres esta, tú solo debes entender. No es necesario ser, sino solo parecer. Utiliza tu astucia para no dejarles ver y usa tu inteligencia para poder obtener dólares. Tú tienes que conseguir dólares ganados con el sudor de sus frentes. Que no la levanten, pues ellos son diferentes. Eres mejor que ellos, pues ellos eran por siempre inferiores. Peones de este mundo de apuestas y traiciones, donde tú probaste ser de los mejores. Déjales bien claro que no son merecedores, pero antes tienes que pagarme dos o tres papos en cash. Ese sepa, rapidito como flash. Quita tus manos de mi stash. Mejor te ofrezco una nueva credit card, con un cat promedio que se siente como un bad. Tal vez en tu caso te conviene hipotecar, porque las deudas que tienes ya asustaron a tu bank. No te pongas nervioso, solo es mi personal, y se van a asegurar que no te vayas sin pagar. Checa, tendrás lo inalcanzable, todo lo envidiable. No te sientas culpable, mejor guarda tu ticket para que sea reembolsable. Y hagas lo que hagas, no hagas caso a la implacable, inabarcable, inacabable sensación de vacío en tu interior. Y mejor tacha de tu lista como un buen elitista. Ya te coche y mansión, luz, una portada de revista. Bienvenidos a este jueves de compas. Obviamente usted ya sabe que es bait. No le voy a enseñar cómo recuperarla, le voy a enseñar cómo recuperar su autoestima. Así que si usted viene porque quiere recuperar a su ex, váyase a la verga de aquí. No, no es cierto. No es cierto, sí les voy a explicar cómo la van a recuperar. Spoiler alert. Lo que pasa al final es que aunque la recuperes ya no la quieres.
Pero sí la vas a... O sea, sí va a volver. Sí te va a volver a buscar. Compa, regáñeme. Me ganó la tentación y le contesté a mi ex. Mi compa, por usted tengo que hacer este live. Por usted que ya sabe que está mal, pero de todos modos lo hace. Entonces, si lo siguen haciendo, pues les voy a seguir explicando. A ver si algo de lo que digo hoy les entra y dicen, ah, no, sí, cierto, me voy a querer tantito y no le voy a contestar a mi ex. Yo la terminé y luego ella me buscó y regresamos y ya no sentía nada. Acordamos mejor en terminarlo. No regresen. Exacto, no regresen. Ya pasó lo mejor. Ni pedo. Así es este pedo. Ya pasó lo mejor. Ya no va a mejorar ese pedo. Ya no va a regresar. Ya no va... Ya. Renuncia. El pedo de las cosas culeras que les pasan con las morras es que no renuncian a tiempo. Pasa lo chido y le empieza lo culero. Y ustedes dicen, no, 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 quiero recuperar lo chido. Y se aferra. Mi compa, mi ex me está buscando y estoy cayendo. No, pues al pedo el tema de hoy entonces, ¿no? Ahora sí me salió el justo. De eso vamos a hablar hoy. Ya recuperé a mi ex, compa. Muchas gracias por el abridor. Usted nomás anda enclochando, mi compa. Mi compa, terminamos. Anda indiferente, ¿no? Al pedo. Al pedo el live de hoy. Justo, justo por estos temas hoy me bajoneé, mi compa. Aliviáneme, cúrele mi brujo. Mire, mi compa, le voy a decir una cosa bien culera, pero bien cierta. Usted se junta. Para usted, todas las mujeres a su alrededor son merecidas. Porque usted es bien simp. Así, al chile. Usted atrae pura merecida porque usted demuestra, proyecta hacia afuera que se deja manipular. Usted dice, aquí yo me dejo pendejear. ¿Quién viene? Pues, ¿quién va a venir? Pues, las morras que les gusta pendejear hombres. A las morras que les gusta que ven a los hombres como personas, pues no andan con esos vatos. Queda justo, mi compa. ¿Cómo puedo recuperarla? Recién llego. Ahorita vemos. Ahorita vemos. Mejor ayúdenos a ser más mega chingones. Sí les voy a ayudar. Pero muchos compas necesitan primero entender. Porque si no se empiezan a enfocar en ser chingones. Y viene la merecida de la ex. Y se les para enfrente y les dice. Perdóname. Ya me di cuenta. Te extraño. Ya me di cuenta. Solo quiero que me digas una cosa. ¿Todavía me amas? Y ustedes, no sé qué decirle. ¿Cuál vez? ¡No, obvio no! ¡Pinche morra promiscua! ¿Cómo crees que te voy a seguir amando? ¡Llégale a la verga! ¡No me vuelves a escribir! ¡Y tas! ¡La bloqueas de todo! ¡Ah! Hasta le sangraron los oídos, mi compa. Sus oídos simps y vírgenes sangraron de lo que yo dije. ¡No mames! ¡Es la mínima! La más bonita. Y entre menos digas es mejor. Te extraño y me arrepiento de todo lo que te hice. El emoji este. ¿Considerarías volver? El emoji este. Ya, sí. Pelón, ando bajoneado. No le di igual al gimnasio y fastidiado del jale. He ayudado a muchos compas, pero me siento solo. Deme un mensaje de motivación. El 25 de este es mi cumpleaños. 25 de septiembre, mi compa. Qué pinche fecha tan perrona tiene usted. Mire, mi compa, cuando ayudamos a los otros no es pa' que nos ayuden. Es porque tenemos un chingo y podemos dar. Si tú estás dando porque esperas recibir a cambio, es gratificante ayudar. Pero mucha gente, la mayoría de la gente no quiere que la ayudes. La mayoría de la gente hasta se emputa contigo si les tratas de ayudar. La gente se emputa cuando le enseñas la verdad. Acá entre nos, mi compa. ¿Usted alguna vez ha estado emputado conmigo? ¡La neta! ¿Sí o no? ¿Sí o no? Hay días que dices, pinche pelón, yo era feliz en la Blue Pill. Pinche pelón, ¿pa' qué me hizo darme cuenta de todo eso? Yo me la pasaba re bien. ¡Chingao! ¿Hay días así? Hay días en donde me mientan mi madre todos, cabrones. Ustedes creen que yo no sé, pero yo todo lo sé. Ahora no me voy a poder enamorar. Entonces... La gente se ofende cuando la tratas de ayudar. La gente se emputa. La gente te resiente. Pasa mucho cuando le dices a los vatos cosas de sus novias.
se emputan contigo, piensan que se las quieres bajar. Pasa un chingo y luego aparte la morra va y le dice al vato, no, es que ese güey quiere conmigo y acá. Te inventa mamadas de ti. ¿Cuántos han perdido amigos porque sus morras dijeron que tú eras una mala influencia? ¡Levante la mano! Entonces, este camino es difícil, mi compa. Sí lo es honesto, pero es más difícil, es más gratificante, sufres menos. El pedo, el otro día un compa me decía, no, compa, es que la gente inteligente, la gente despierta sufre más, la gente tonta sufre menos. No, la gente tonta sufre más, un putero más, y lo peor de todo, la gente tonta sufre un chingo y no sabe por qué sufre. Solo sufre en silencio y en confusión, nomás le llegan los vergazos de todas partes y no entienden ni por qué. Y cuando alguien les trata de explicar por qué se emputan y se anecian y se defienden. Mi compa, mi esposa ya lleva 2 años viviendo con mi amigo. ¿Será que ya no va a volver? Mi compa Charles Beck, no sé si es bait. ¿Va a volver? Cuando su amigo les impide tanto que la morra diga, ah, mejor este. Y si tú trabajas y te pones bien verga y generas un chingo de dinero y un chingo de morras, pues iba a querer volver a espantarte las morras, llevarse tu dinero para volverse a ir. Porque las morras cuando te buscan después de que te mandaron a la verga, no es porque recapacitaron y dijeron, ay no, ya me di cuenta que sí lo quiero. La morra que vuelve después de que te mandó a la verga es porque viene a romperte la madre otra vez. Esa morra no viene porque ya cambió, porque ya entendió. No, viene a decirte, a ver, ¿todavía eres mi perrito? Sí, todavía eres mi perrito. A ver, dame de tu autoestima que llevas construido. Me lo llevo en mi bolsa. Ahí te quedas. Y se van otra vez a perseguir al otro güey. Tú les das fuerza para ir a buscar al otro güey otra vez. Ya se les bajó la autoestima de tanto que les impean al otro güey. Y vienen a sacarte la autoestima a ti para irse a impearle ese güey. O sea, el que está trabajando eres tú. El que está construyendo autoestima eres tú y ni lo usas para ti. El anclado se la come. Mi compa, regresé con mi ex, pero ya fui. Yo fui el culero, estuvo bien. La puse a simpear, pues no. Porque estás, te estás convirtiendo en lo mismo que juraste destruir. Mi compa Pelón Popeye. Hoy me topé a mi crush de la prepa y me pareció tan poca cosa. Ella se la pasó hablando y yo como si nada. Y ya, mi compa. Pues sí, es que antes la veías con los lentes del simp. Ya ven, ustedes que se emputan conmigo, quitarse los lentes del simp. Antes veían como diosas a morra. Yo luego veo a mis morras de antes y digo, eso me rompió la madre, eso me hizo batallar. Pero pues en ese entonces yo las veía así. Yo me sentía tan abajo, me quería tan poco, me tenía tan poco amor propio que me sentía abajo y las veía así arriba. Y pues claro que esas morras aprovechaban y me ponían el cuello, la bota en el cuello. Y no es culpa de esas morras, es mi culpa que yo llegaba y les decía, valgo tan poco, solo ponme la bota en el cuello, nel. Se peina mucho el temach. Es correcto, mi compa. Salud. Mi compa, le enseñé el canal a mi mamá, ella es psicoterapeuta y eres una imagen a seguir para mí por lo mismo. Ah, a ver, regresa tantillo. Sí. Ahí está. Y eres una imagen a seguir para mí. Por lo mismo, jala al podcast de Spotify porque me ayudaste a crecer como persona. ¿Crees que se pueda? Gracias por todo y arriba los compas. Claro que sí, mi compa Diego Eduardo. Échame un correo y nos organizamos para que vaya yo a su podcast. Era bait, pero bien recibido el mensaje. Ya sé, compa Charles Beck, ya sé que es bait. Pues estoy viéndole su pinche medallota de suscriptor. Quiere decir que usted lleva aquí pinches horas y horas escuchando el temacho. Usted cree que a mí me engaña. Dice el ángel Gotay, orgulloso de estar en esta comunidad, modo guerra, y juntos ganaremos la batalla y comeremos en el restaurante del temache. Va a haber hamburguesas pronto.
Joner Benavides dice, mi compa, espero subir de valor y buscar amigos de valor o ando con amigos que encuentro. Las dos, mi compa. ¿Cómo vas a saber qué amigos son de valor si no te los encuentras y cotorreas? Con los amigos es lo mismo que con las morras. Hay que ser recíproco. Hay que ser leal con la gente que lo demuestre, pero también a la gente que demuestre chapulinería y traición, pues a la verga la primera. Así es este pedo, es como con las morras, y es lo que les cuesta un chingo de trabajo porque no es una cosa de balance, no es una cosa de balanzas. Ustedes así lo ven con las morras y por eso valen verga. Porque tienen una relación bien verga todo el principio del proceso. Tienen todo su inicio y su enamoramiento y todo eso es bien verga. Y luego la morra te pone el cuerno y dices, ay, 6 meses de valor por pinches 10 minutos que la morra. Y luego les manda como la nota de voz, ¿no? Que anda en el TikTok que dice, ay, no, además me la metió y luego la sacó, ni se vino ni nada. Y ustedes dicen, ah, pues nomás se la metió y luego la sacó, ni se vino ni nada, te match. Contra 6 meses de relación bien verga y esa morra me prestó para la renta. Y esa morra me prestó su coche para ir a mi entrevista de trabajo. Sí, pero otro vato ya le dio. Mientras andaba contigo. Ah, es un error. No, mi compa, es que el pedo es que eso no es un error. Son toda una serie de decisiones. Son una serie de semáforos. A ver, acuérdate. Cuando tú estás conociendo a una morra, hay un chingo de semáforos. Todas esas son oportunidades de la morra que te puso el cuerno. Son sus oportunidades de decir que no. Es decir, desde que conoce al vato y le empieza a coquetear, ella puede decidir no coquetearle, decide coquetearle. Desde que le habla la primera vez, ella puede no contestarle, decide contestarle. Desde que la invita a salir la primera vez, ella puede decidir no salir, decide salir. Ya en la cita, desde que decide darle un beso, ya ella tomó la decisión y luego se la lleva y decide subirse al coche, decide irse a la casa, decide desvestirlo, decide ponérsela en la boca. Les estoy haciendo la imagen bien gráfica para que les dé asquito porque hoy se trata de mandar a la verga a las exes ya de una vez por todas. Ya me cansé de hablar de exes. Entonces que lo veas bien y decide. Hay una bonita frase que a mí me gusta mucho. Hay un meme ahí que dice, si le quieres escribir a tu ex, acuérdate que cuando estaba con el otro güey y se le salía ella solita, se la volvía a meter. Y me pareció tan perrona la imagen, tan acertada, porque ahí también hay una decisión donde ella podría decir, ah, ya se salió, es el cosmos, aquí le voy a parar. Yo creo que mi amiga, la de la nota de voz, eso hizo, dijo, no, ya, es el cosmos, aquí le vamos a dejar. Entonces son toda una serie de decisiones que la morra decidió a costa tuya, a costa de que sabe que es lo más valioso para ti. Después de eso, después de la primera, si tú no mandas a la verga a la morra, va a venir la segunda, y la segunda siempre es más culera que la primera, y la tercera siempre es más culera que la primera y la segunda juntas. Y así te vas, y así te hace la vida. Esa morra te va a hacer chingaderas hasta que te... Una de dos, o te dignifiques o agarres un poquito de amor propio, te quieras tantito y dejes de simpearle y te aguantes tus pinches 2 meses, 3 meses, 6 meses de duelo, yo qué sé cuánto. Ahí está el pinche Misa Kun. Y sí, todos nos pitorreamos, todos cotorreamos con mi compa Misa Kun, pero ese vato no le contesta a su ex y está aquí en todos los lives. Ese vato se está rifando la pinche guerra contra el demonio de su mente y usted acá concediendo. Un error es caerse de la cama. Todo lo demás es decisión pensada, trabajada y ejecutada. ¡Exacto! ¡Exacto! Decisión pensada, trabajada y ejecutada. ¡Ay, es que no me di cuenta! No, sí se dio cuenta y decidió y dijo, sí, esto es una chingadera, pero se siente rico, prefiero, me gusta más. Además, este vato ya me descuidó. Y se hacen sus chaquetas mentales las morras, ¿no? Una morra nunca te va a decir, tienes razón, soy bien culera, ¿por qué te puse el cuerno? Se va a buscar una cosa en donde tú tienes la culpa. No, pero es que ya estaba descuidada y es que. Es que tomé mucho. Pretextos hay mil. Pero entonces si la morra decide siempre por ella misma,
si ella decide a costa tuya, pues siempre lo va a hacer. Y en cuanto vea que se sale con la tuya, pues va a empeorar, que sale con la suya. Tú le perdonas esto porque, ay, 6 meses de buena relación o 20 años de buena relación. Pues ya 20 años se acabaron. Esa es la señal de que ya valió verga. Y si no haces caso a la señal, pues se vuelve un pinche como un préstamo a un banco usurero porque te cobra intereses bien culero esa madre cada vez que recaes. Pinche duelo te iba a durar una semana, recaes con la morra y ahora vas a estar pinches 4 años de terapia con el corazón bien roto. Cada vez que caes es pagar más, es sufrir más del otro lado. Es sufrir más cuando se vuelva a ir, porque se va a volver a ir. Y va a llegar un punto en donde ya no va a volver. Va a llegar un punto en donde tantas veces vuelves con tu ex. Va a llegar un punto en donde la morra se va a ir con otro cabrón. Y cuando esté con el otro cabrón te va a bloquear, le vas a valer verga, aunque estés acá todo deprimido. Pero es que cuando ella estaba deprimida yo ahí estuve, pues sí, nadie te lo pidió. Usted por sí, mi compa. Esa morra no tiene por qué hacerlo. Hoy un compa me decía en un Zoom, pero es lo justo. Y pues sí me reí bien culero, ¿no? Pues sí, sí es lo justo, pero eso no es lo que las morras van a hacer. No van a hacer lo justo, van a hacer lo que ellas quieran. Otra vez trae beso en la pelona, mi compa. No, qué beso, es la cicatriz del Harry Potter. Ando echando... Ando echando el Harry Potter hoy, mi compa. Y luego los güeyes del TikTok buscando qué hacer para volver con su ex y la ex pegándole un mamadón al chaca. Pues es lo que les digo. Y luego van y te dan unos besos a ti en la boca y tú dices, ay, seguro comió mariscos. Así son. O sea, están viendo y no quieren ver. Están viendo que la morra no los quiere, pero la morra les da un poquito por su lado y tú la justificas. Luego ustedes la completan a la morra ni te dice qué hizo. Tú no, pero estabas trabajando, ve, mi amor, Simón. A huevo, y tú te convences porque te quieres convencer. Vos extrañándola y el papirrey dándole. Dice mi compa, ¿cómo saber si la morra solo busca para gustarme? Hay una forma de saber y es si la morra invierte. Las morras, el tema Checonomics, las morras son conscientes de ello. Yo le escribí, las morras todo el tiempo se quejan. Yo le escribí 2 mensajes y no me ha escrito. Velo cuando se enoja. Pues yo te escribí en la mañana a las 9:20, te escribí a las 11:12, a las 11:15 y tú te tardaste 8 minutos en contestar o 25 minutos. La morra tiene muy claro lo que está dando y lo que está recibiendo. Y el juego de las morras es el siguiente. Si a la morra le interesas, la morra va a invertir lo más posible para hacerte sentir culpable si la dejas. Por eso luego lloran y ¡ay! Responsabilidad afectiva, porque yo te di todo. ¿Y por qué le diste todo? Para hacerlo sentir culpable si se va. Lo mismo es el simp, ¿eh? La metodología de inconsciente del simp es esa. El pedo es que con las morras no jala porque a las morras les vale verga y no se sienten culpables. Pero la morra va a querer, si no le gustas, va a querer que tú le des invirtiendo ella lo mínimo posible. Es decir, va a esperar, si ella sabe que tú la vas a llevar a un concierto, pues igual y si te busca. Si ella sabe que la vas a llevar por un café, va a decir, no vale la pena por un café. Escribirle a este güey que no me gusta. Entonces invítala a un café. Invítala a algo que te implique poca inversión a ti. Y ve cómo reacciona. Invítala a algo que le implique inversión a ella. Llévala al cine con cupones. Llévala al cine con cupones. Que vea que no gastaste. Que no te esforzaste. Ven pants. Llega tarde. Esa es una temachina especial. Esa es así toda mi vida. Toda mi vida. Esa es mi prueba de afecto con las morras. Si aguantan mis llegadas tarde, se arma. En el momento que... ¡Ay, mi gente, que
Michelle, ¿por qué? ¿Dónde estás? Si no llegas, ya me voy. Si no llegas, ya ni vengas. Todas esas cosas, Miguel, conmigo no funcionan. Porque desde ahí empiezas a ver qué tanto requieren de ti y qué tanto están dispuestas a conceder para estar contigo. Y esa es una señal infalible de que le gustas o de que no le gustas y solo quiere gustarte o solo quiere sacarte cosas. Mi compa, ¿qué pasa si le aplico el Amazon a una morra? Pues se enamora. Y esa morra luego le empieza a escribir a mi amigo. Ah, porque yo dije se enamora, no dije que sea inteligente. Se enamora y como piensa, porque eso a las morras se los hace y se enclochan, ¿eh? Pero pues los vatos, los amigos son simps. Y pues si su compa le simpea a la morra te está metiendo competencia para que dizque te pongas las pilas, pero pues ya se la arruinó. La morra está enclochada, quiere tu atención, pero ya la cagó. Porque si tú ahorita le das la atención, ¿sabes qué va a decir ella? Ah, cada vez que yo quiera atención de este vato, le voy a meter competencia, porque este vato responde a la competencia. ¿Y cada cuánto va a pasar eso, mi querido Temach? A ver, dígame usted, mi compa, para los veteranos del canal. ¿Cada cuánto necesita atención una mujer? Una mujer que está dispuesta a picarte y hacerte sentir mal con tal de conseguir atención. ¿Ese tipo de mujer cuánta atención necesita? A ver, pregúntale para mis compas. Oye, Esteban SDR dice, ¿y cuando hay hijos de por medio, qué pasa? Y cuando hay hijos de por medio, también implica un trabajo de renuncia más duro, porque tú sigues pensando en la fantasía de la familia. Y ella lo sabe, mi compa. Ella sabe que tú quieres tener tu familia junta otra vez y vas a hacer todo con tal de volver a tener a tu familia junta. No por ti, ya ni siquiera por tu hijo que crezca con sus dos papás. Claro que entiendo el dolor, mi compa. Pero ese dolor es tu punto débil que la morra sabe. Y yo lo voy a usar para manipularte así. ¿Cuántos de aquí sus exmujeres los manipulan con los hijos bien culero? ¿Cuántos los usan de pretexto? ¿Cuántos de aquí no entienden y tratan de explicarle a la morra que es por el bienestar de sus hijos y la morra pareciera que no entiende? No, sí entiende. Las morras entienden todo. Las morras entienden mejor que nosotros. No quiere. Y eso es diferente. Y a veces uno no concibe o no entiende. Neta. Neta le vale verga. Neta es tan egoísta que prefiere que sus hijos crezcan separados con tal de ir a las miches los... Que sus hijos crezcan sin papá con tal de ir a las miches los sábados. Simón. Así las morras. Es que yo tengo derecho a ser feliz. Y abandonan a sus hijos. Entonces, mi compa tiene que renunciar un poquito a esa fantasía de la familia. Por el bienestar tuyo y de tu hijo. O hijos o hijas. Tienes que centrarte solo en una cosa. Y es el bienestar del hijo. Y para tener el bienestar del hijo, pues tienes que mandar a la verga a la morra como pareja. Y verla como socia. Y como una socia cabrona que en cuanto te descuides te roba. Entonces tienes que estar a las vergas con esa socia toda la vida. Y tienes que tratar de frenzonearla. Es más, peor que el frenzone. ¿Cómo sería el socio zone? Esa morra ya no puede haber nada de relación de pareja. Porque si te manipula con el hijo y te manipula con el corazón, mi compa, valiste verga. Valiste verga, no puedes darle tanto control a una mujer sobre ti. Sobre todo a una mujer que ya viste que no es confiable. Le estás dando todo. Tu corazón de pareja y tu corazón familiar. A una morra que no te quiere, mi compa, esa es una muy mala inversión. Pero pues si de todos modos ya tiene tu corazón familiar aprisionado porque los hijos se van a quedar contigo, porque las cortes... Y en los jueces mexicanos, a menos que seas muy cabrón o tengas un abogado muy cabrón, pues siempre le van a dar los hijos a la morra. Aunque sea una borracha, violenta, promiscua, les vale verga. Si es la mujer se queda con el hijo. Y el hombre, aunque sea el más trabajador, más responsable, les vale verga.
Siempre van a asumir que el hijo está mejor con la mamá. Y estadísticamente es probable que sí sea así. Porque para los dos lados yo lo digo, así como digo, hay cosas que los hombres hacen mejor, hay cosas que las mujeres hacen mejor. Pero también hay un chingo de mujeres que lo hacen muy mal ya, y cada ha bajado el estándar bien cabrón en eso. Y hay un chingo de hombres que cada vez son más, hacen paternidades más presentes, y el estándar en los hombres, en las paternidades, ha subido un chingo. Cada vez hay más papás presentes, comprometidos, chingándole a ser buenos papás. Yo tengo un chingo en el taller. Ustedes no saben el porcentaje. Es un alto porcentaje de la gente que se inscribe al taller. Son papás que quieren aprender bien este pedo para que sus hijos no valgan verga. Para no enseñarle las mismas pendejadas que uno aprendió. Papás responsabilizándose bien cabrón de estudiar y ponerse vergas para que sus hijos tengan mayores oportunidades de supervivencia emocional. Ni siquiera hablamos de económica, emocional, que no les rompan el corazón al pinche día uno, que no los trastorne su primera relación, que no los abusen emocionalmente en la escuela. Entonces, la paternidad sana es más fácil de ejercer cuando no estás aparte peleándote con la pareja. Entonces renuncie, mi compa, y ya no juegue jueguitos de pinche mándela a la verga, cumpla con sus responsabilidades, pelee sus derechos. Cumpla con sus responsabilidades, pelee sus derechos. Y en sus espacios, en su pequeña trinchera, cuando usted conviva con su hijo, puro pinche buen ejemplo. Pura pinche constancia, puro pinche modo guerra, enséñele cosas chidas. Compa, mañana cumplo 18 años y me alegra mucho estar en este camino y tener el gusto de conocerlo, mi compa Gael Aguilar, un gusto, le mando un abrazote. Ahora sí, usted ya es un hombre, bienvenido al mundo de los ungaungas. Digo, ya estaba en el camino, pero ahora ya es usted un mayor de edad. Mi compa, mi esposa ya lleva 2 años viviendo... Ah, sí, ya. Mi compa, si la relación no terminó mal... Sin simpeo y en buenos términos, luego que me busque next, o se puede establecer una amistad. Es muy difícil establecer una amistad con una ex. Muy difícil. Porque son circunstancias que invariablemente van a generar algún tipo de resentimiento, rispidez, algo. En uno de los dos, aunque sea. Y ese pedo eventualmente sale a la luz y jode la relación. Y jode la amistad. Mejor tenga amigas que no se haya dado. Eso también se puede, ¿eh? También puedes tener una amiga y no tener ningún interés sexual en ella. Solo ser su compa y entender y convivir y compartir. Compa, ¿se puede sacar la mejor versión si ya no se siente dolor por la ruptura? ¡Uy, mi compa, ya no! Si usted ya no trae el preentreno prohibido, no va a poder esculpir el cuerpo del dios. Pues no mames, claro que sí, mi compa, no necesita sufrir. Yo les digo que aprovechen si ya sufrieron. Si están sufriendo, pues bueno, aprovechalo y saca la furia ahí levantando pedazos de metal hasta que se te deformen los brazos, a que te queden así. Eso es bien verga. Pero no es a huevo, mi compa. Mejor no sufras. Es más fácil, parte del proceso de llegar a la mejor versión de ti mismo es dejar de sufrir por las morras, dejar de sufrir por la gente que no te quiere. Es decir, puedes estar triste, pero no sufres, no te conflictúas. Chin, esa morra me gustaba y yo no le gusté, ni pedo. Chin, esa morra me gustaba, pero es bien merecida, ni pedo. Ella se lo pierde, yo me lo ahorro. Dice Chucho Torija, mi compa, desde hace mucho quería agradecerle, viví 3 años y medio con mi ex, soportando manipulación, desprecio, groserías, y no solo de ella, de su hija también, pero efectivamente, hace 1 año y medio llegó usted con una máscara de puerquito diciendo, ¿qué pasó, mis compas? Y a partir de ahí todo cambió, se fue de mi casa y hoy soy otro, día a día mejorando gracias a usted, mi compa, gracias, me ha cambiado la vida, mi compa Chucho Torija, qué gusto.
qué gusto me da, porque me encanta escuchar historias de hombres que descubrieron que tienen el derecho a elegir con quién pasar su vida. Descubrieron que tienen el derecho a no estar en una relación. Descubrieron que si los tratan mal, que si se sienten mal en la relación, no hay pedo si te vas. Tienes derecho a decir, ya, esto ya no me gustó, ya me voy. No te hace menos hombre, no te hace desleal. Reconocer que estás incómodo y moverte no solo es tu derecho, es tu responsabilidad para contigo mismo. Tu primera responsabilidad eres tú. Y si estás mal con alguien, no tienes por qué estar ahí. Si te trata mal tu pareja, no tienes por qué estar ahí. Si te oprime, si te baja la autoestima, si te chantajea, si te manipula, si te insulta, si te ignora, si te trata culero, si te hace caras, si todo el tiempo está de malas, si... no es a huevo. Es que 6 meses de relación, me vale verga, mi compa. Y a ti te debería de valer verga, te debería de preocupar más tu yo del futuro, tu salud mental. ¿Tú crees que qué? Me cayó justo el tema. Hace un mes terminé con una morra que era mi ex y volvimos. Y ahora me enteré que ya tiene alguien más y se siente bien feo. ¿Cómo salgo de eso, compa? Porfa, pues para empezar, no debió haber vuelto con su ex. Así, tatúeselo. Ahorita que duele, acuérdese siempre. No andar con la ex, no volver con la ex, es importante. Es importante no volver con la ex. Porque vas a sufrir. De todos modos vas a sufrir ahorita. Y piensa, si vuelvo con la ex se me va a quitar el sufrimiento. No, va a empeorar. Es que ya no aguanto a mi morra, pero si me espero... va a mejorar. Si nos casamos, va a mejorar. Si tenemos un hijo, va a mejorar. ¡No! Va a empeorar y ahora casados. Va a empeorar y ahora con un hijo. Va a empeorar y ahora con 2 hijos. Va a empeorar ahora con 2 hijos y 2 amantes. ¿Cuándo vas a parar tú? Siempre va a empeorar. Si ya no estás a gusto, salte de ahí. Las relaciones son para crecer. Las relaciones son para que te aporten, para que tu vida esté mejor. Tu vida tiene que estar en un baseline, en una línea. Tienes que estar mínimo aquí, en un 7, en un 8, 6. Porque a veces hay tiempos malos, ¿no? Así es la vida, ni pedo. Pero tu vida está en un 2 y con la morra bajas a 1, pues no mames, claro que vas a estar deprimido, mi compa. Consejos para la depresión, deje a la morra que lo trata mal. Pero es que no me ha dado ningún pretexto. ¿Y qué? ¿Para qué necesitas pretexto? Pues es que van a pensar que soy un patán. ¡Me vale verga! ¡Que piensen que eres el hijo de puta más hijo de puta! ¡Pero hijo de puta feliz! ¡Ay, no! Es que a mí me gusta que piensen que soy bueno. Pues deprímete a la verga. Y que todo el mundo diga, ¡ay, qué bueno es! ¡Ay, qué bueno es el Chucho Torija! ¡Sí, qué bueno es! Deprimido. 3 años y medio con su ex soportando la manipulación. ¿Acaso un papel arrugado vuelve a su forma original? Ya busqué otra, mi compa. Exacto, mi compa Jonathan. Ya busqué otra. Por más que lo planches. Por más que lo planches, nomás le quemas las orillas y queda más arrugado todavía. Y lo metes en un libro, lo metes entre 2 libros y queda más. Yo lo he probado de todo. Usted no sabe el desvergue que era mi mochila cuando yo era niño. Sacabas así las pinches tareas así, mojadas con pedazo de galleta o no, yo así. Y yo luego, pues me regañaban, entonces yo buscaba todo, lo metí entre el libro. Todas las técnicas para aplanar el papel, no se puede, mi compa. Tienes que decidir tu salud mental o la opinión de los demás. ¿Vas a seguir de queda bien a tu propia costilla? Porque a la gente le vales verga, ¿eh? Es que si yo soy queda bien, ellos van a ser queda bien conmigo. No, les vales verga. Es que si yo la cuido, ella me va a cuidar a mí. Es que si yo soy leal en los tiempos difíciles, ella se va a quedar. No, si ella se sintiera como tú, ya te hubiera mandado a la verga hace rato.
Si ella se sintiera harta de estar contigo, si ella se sintiera agredida, si ella se sintiera manipulada, si estuvieran como... ¡Hace rato! A las morras cuando dejan a sus novios les hacen una estatua. ¡Ah! ¡Qué valiente eres! ¿Por qué lo dejaste? Porque no era feliz. ¡Ah! ¿Y por qué no eras feliz? Porque me daba todo y yo quería que fuera más patán y tener más aventura en mi vida. ¡Ah, cabrón! Ahí está raro, ¿no? Y a los hombres todo mundo les dice, ah, qué culero eres. Eres un pinche patán, eres un pinche culero con las mujeres. Las odias, ¿por qué? Porque mandaste a la verga a tu morra que te maltrataba. Eres un culero, ¿qué? Pues sí, en ese mundo vivimos, mi compa. Te toca elegir. ¿Qué vas a elegir? ¿Ser un hombre bueno o ser un culero? Porque donde tú eliges ser un hombre bueno, habemos un chingo que estamos eligiendo lo otro. Que la gente diga que soy un culero me vale verga. Todos los días, a todas horas, hay alguien diciendo que el temache es un culero misógino. A mí me vale verga, porque yo estoy feliz. Imagínate que yo anduviera de queda bien. Quedando bien acá con las feministas y con los aliades y con ustedes y con los otros y con todo mundo. Te llamarías nuevas masculinidades. Me llamaría nuevas masculinidades. Y yo estaría bien pinche ansioso. Porque diría, ¿por qué no valoran que estoy de queda bien con todos y nadie me quiere? No, me vale verga. Si yo lo que digo, yo dije, no mames, todo mundo me va a cancelar y voy a hablar con bien poquitos hombres. Me vale verga. Ya desde que cruzamos los 80,000, todo lo demás es ganancia, mi compa. En diciembre todos nos afeitamos la cabeza y nos dejamos la barba como el pelón. Jalo, mi compa Elio García. Ahí para la quema del simp, todos subir nuestras fotos bien pelones. Todos andamos pelones, como dice el alemán. Dice el compa Misael, el pedo es aprender a que si estamos no se acabe el mundo, ni valemos menos, pero es un proceso difícil. Saludos a mi compa Papi Rey, ya están todos... Se enclocharon todos con la historia que conté del Papi Rey, ¿verdad? Dice el compa Larry, si estoy tan firme en este camino es porque dejaré herencia a mi hija, alimento de conocimiento y su paz mi futuro. ¡A huevo! Y entonces sí vale la pena. Vale la pena todas las pinches horas de... Y entonces vale la pena toda la ayuda. El compa Larry ayuda un chingo a las omegas. Un chingo. Y las omegas lo quieren un chingo, ¿no? Pero yo creo que a mi compa Larry le vale verga. Si las morras no... Un poco regresando al tema de hace rato, ¿no? Y el agradecimiento. Yo creo que el compa Larry Montúfar, si las morras, las omegas fueran malagradecidas con él, que no lo son, son chidas. Pero si fueran malagradecidas a él le valdría verga, porque todo el conocimiento que está adquiriendo de ese proceso va a hacer que le deje una herenciota de pinche de comportamientos humanos a su hija. Su hija la va a dejar bien armada para este pinche mundo distópico y apocalíptico social en el que vivimos. Ella va a quedar bien armada, con altas probabilidades de supervivencia. Y entonces vale la pena. Cuando tú ayudas a la gente para aprender más, cuando ayudas a la gente para solo por ayudarlos y ya, si ellos no te regresan nada, no hay pedo. Entonces es la gente en general. No es lo mismo con tus parejas. Tus parejas sí tienen que ser recíprocas. Tus amistades, tus familiares. La ayuda que tú das de repente a la gente no necesariamente te va a remunerar de forma directa. No necesariamente vas a recibir. A la verga, sí se ve acá el pinche beso de la bruja. Que el anclado se la come, ¿no? El Eder. ¿Se trabó? Ya, todo eso. Entonces, mi compa, ¿por qué su ex no vuelve? Su ex no vuelve porque no le interesas. Y todo lo que te hace creer que le interesas es para manipularte. Es para recibir de ti. Todos somos egoístas. Todos.
Incluso la morra que va a estar contigo va a ser por egoísmo. Va a ser porque le genera un chingo de placer estar contigo, porque le genera diversión, porque le genera seguridad, porque le generas un... Por eso va a estar contigo. Y tú tienes que aprender a ser egoísta y estar con una mujer que te genere eso. Alegría, tranquilidad, afecto, comodidad, que te ponga por encima de tu baseline. Y tu baseline tiene que estar bien, tienes que trabajar mucho en ti para que tú solo puedas estar en un 8, en un 9 de bienestar. Y entonces sí, llega la morra y eso es ya una cerecita en el pastel. Porque te aporta cosas. Y tu vida mejora. Y tú le aportas cosas y su vida mejora. Pero no tanto, ligeramente, ¿no? ¡Ay, me cambió la vida! ¡Eres todo! ¡No! Está perrón salir, está perrón cotorrear, nos acompañamos. Y si ambos somos leales, pues se puede poner chido. Pero primero tienes que estar bien tú. Primero tienes que quererte tú. Y tienes que saber marcar límites a la gente que no te hace sentir bien. Los sex solo sirven para saber que no necesitamos en nuestra vida. Lo que conocimos es lo que hay. Nada va a cambiar. Exacto. Para eso se conoce. Es que ustedes piensan que ustedes intercambian muy bonito, ¿no? Dicen, es que nos estamos conociendo, pero para la mayoría de los hombres nos estamos conociendo significa la estoy convenciendo. Yo no estoy conociendo ni verga, yo solo estoy viendo a ver si la convenzo, a ver cómo le hago para convencerla. Pero no te estás dando cuenta de todas las pinches red flags. No estás viendo que todavía habla con su ex. Compa, es sin casarse en septiembre. Híjole, mi compa, yo creo que sí. Mi compa, usé la retirada. Mi compa, cayó en una zanahoria, la clásica de hola perdido. Y le respondí, le volví a simpear. Nah, mi compa, es broma, no simpember. Ah, pinche Fabricio, ya estaba preparándole el grito ancestral del ¡no, mi compa! Pero sí, mi compa. Muy bien, enclochando al temach. De los que se fueron, Adrián Salazar, mis greñas, yo empecé el canal para olvidar a mi ex y terminé superándome y encontrando mi camino de mierda. A huevo. Es que ese es el chiste, mi compa. Que a la ex nomás la uses de preentreno prohibido. Que digas, órale, va, me voy a poner bien verga nomás para que se arrepienta. Eso sí, no te la puedes sacar de encima. Y ya después digas, ya no la necesito. Que se vaya y viene la morra y pasas tu examen y la mandas a la verga y ya. Eso es lo que hay que hacer con la ex. Pero es que yo quiero volver. Ya sé que quieres volver, pero ella no. Ese es el punto. Y si ella no te quiere, no le va a aportar nada a tu vida más que miseria. ¿Quieres miseria? Sí, quiero miseria. Prefiero miseria, estar sin ella. De todos modos vas a estar sin ella, ¿eh? La miseria es de a gratis. No va una con la otra. No es miseria y la recuperas. No, es miseria y de todos modos se va con el vato que sí le gusta. De todos modos no hay forma de recuperarla. Aquí la única cosa es, te sirves una cucharada de miseria de a gratis o aprendes y te vas. Descartas. Ah, por eso con las exes hay que ser así tajante. No hay forma. No, pero te match, no siempre, no seas tan, no generalizas, siempre. Si la relación se terminó es por algo. Y sí, puede haber, de eso se trata, ¿no? El canal se trata de generar y formar un poco de criterio. Puede haber un evento que ni siquiera se me ocurre de tan inaudito, en donde terminamos porque yo me fui a la guerra. Una pandemia. Terminamos porque la pandemia nos separó y fuimos muy honestos y dijimos la neta. Incluso ahí, pues fueron muy honestos en que no va a jalar. Pues ya se soltaron. ¿Ya para qué se vuelven a agarrar? Yo me fui a trabajar y ella se fue a estudiar y decidimos terminar la relación. Bueno, y yo ya acabé mi proyecto y ella ya acabó su carrera y regresamos y nos reencontramos y hay una buena conexión. Pues es que ahí ya no es la ex, ya cambiaron tanto los dos que ya es volver a empezar. Puede ser una situación hipotética en donde se podría...
Pero es tan cabrón eso, la mayoría de las veces no, no sirve volver con la ex. Consejos para la universidad, le amo mi bebito Fiu Fiu. Ahí le va un consejo para la universidad, mi compa. Estudie más de lo que te exige la universidad. Pégale al modo guerra duro. Si estás estudiando este tema y este autor, investiga qué otros autores. En la escuela te dejan un autor, investiga tú otros tres. Complementa el conocimiento. Autores hay, información hay. Aprende a complementar el conocimiento. No te quedes con lo que te dan en la escuela. La hermana me sigue escribiendo, metiéndola a ella siempre al tema. Usted no le conteste a nadie. Invita a la hermana a comer así directo. No le hagan tanto a la mamada de los mensajitos. Pierden mucho tiempo y le hacen mucho a la mamada en los mensajitos. Eso no sirve, las mujeres se aburren en los mensajitos. El WhatsApp es para quedar, nos vemos a tal hora. El WhatsApp es para enclochar, ¿sabes de qué me acordé? El WhatsApp es para mandar fotos intercortadas, que diga, ¿qué es eso? Fotos descontextualizadas. Nomás es para enclochar y para quedar. No para ponerme a platicar a las 5 de la mañana de todos mis sueños y deseos y miedos y frustraciones. Ay, mi compa, eso es tan aburrido. La morra quiere hablar de los reptilianos, de los Anunnaki, de la muerte de la reina Isabel. A ver si no se me aparece, ahora sí va a llegar, ya tomó su forma reptiliana. Volvió a subir a la nave y se fue. Ganó Chabelo. Este No September está fuerte y acaba de empezar. ¿Alguien le aplicó Amazon a la reina Isabel? ¿Alguien aplicó Amazon y se enclochó? Mi compa, me estoy quedando pelón de tanto estudiar al Temach. Consejos para aceptar que me estoy quedando pelón. Mire, mi compa. Yo lo acepté porque yo dije, es evolución, es el siguiente paso evolutivo. Ver el video de Don Dinero. Ver el video de Don Dinero, donde de veras se rapa el champón, ¿no? Ve el video de Don Dinero, mi compa. El video de Don Dinero lo va a inspirar a raparse con nosotros este diciembre. Es evolución, mi compa. Es el siguiente paso en la evolución. Nos estamos quedando sin cabello, es como que el orangután... Dijera, consejos para no sentirme mal por tener la boca de orangután. No, pues ya eres persona. Ya te estás volviendo homo sapiens sapiens. Y antes de que se me ofendan los que tienen cabello, ustedes también están evolucionando, nomás van más lento. Y aparte, mi compa, tiene que entender que no es importante. El cabello realmente es lo más inútil del mundo. De verdad, ¿de qué sirve el cabello? Las morras por lo menos se ven bonitas con cabello. Nosotros, pues te ves más guapo. Pues sí, pero ¿de qué te sirve ser más guapo? Pues si eres el pinche Henry Cavill, el Superman, pues sí te sirve, ¿no? Ese vato sí le sirve. Ese vato lo contratan porque es precioso, el hijo de la verga. Pero es buen actor incluso. Sí es buen actor, sí le actúa. Pero pues a ti, que tengas cabello o no tengas cabello, la neta no te va a transformar tanto la vida. A la gente le vale verga. Yo soy así pelón desde chavito, yo estoy pelón. Y ya, pues soy pelón. Y ya la gente dice, ah, el pelón. ¿Y por qué no me habla mi ex? Pues porque le está hablando a otro. El de abajo peinó al Temach con la lengua. Yo tengo cabello hasta para regalar. No menciona a Isabel, pelón. Estoy viendo a ver si me banean. Compa, pero ya apliqué contacto cero y esas cosas, pero mi círculo social me cuenta esas cosas de que ya anda con otro y eso es lo que me bajonea. Pues dile a tu círculo social que no sean culeros. Así diles, no me quiero enterar, dejen de estarme contando. ¿Para qué me cuentan? ¿Para que sienta culero? La gente no se da cuenta. La gente piensa que la gente es medio pendeja, la neta. Por eso se ofenden tanto conmigo, porque la gente es tan pendeja que no alcanza a ver lo que yo estoy explicando y entonces se ofenden. Pero la gente que hace eso piensa que te está ayudando. Y cuando les preguntas, y a ver, ¿en qué le ayuda eso? Porque yo luego lo platico con compas, no, y entonces yo le conté,
que acá, que su morra ya andaba. Y le digo, ¿y para qué le contaste? Pues para que sepa. ¿Y en qué le ayuda? Pues para que se ponga las pilas. Le digo, ¿que se ponga las pilas a qué? Esa morra ya anda con otro cabrón y está feliz la morra con el otro cabrón. No importa lo que este güey haga o qué tanto se ponga las pilas, no la va a conseguir. Ah, sí, cierto. No, pues qué culero. Pues sí, mi compa, qué culero. Pero no se dan cuenta. Entonces cuando tú le dices, qué culero que me digas eso, porque pues esa morra ya está con otro, a mí no me sirve nada enterarme de eso, solo me sentí culero. Que luego hay compas que te dicen, no, es para que ya la superes. A la mala. Dani, sensei, enséñeme una de las Dani Warriors prohibidas para cuando acabe el No September. Ay, pinche Dani, ahí te hablan. Ponerse bien mamado. La Dani Warrior de hoy, pa' cuando acabe el No September. Llegar a octubre bien mamado. ¿Y cómo vamos a hacer para llegar a octubre bien mamado? Pues el sábado hay barras con los compas de hierro. Y empieza a las 8 de la mañana en el Metro Insurgentes, en las barras de Metro Insurgentes. Tal vez esté el Temach, tal vez no. Tal vez lleve cadenitas para los compas, tal vez no. Todo puede pasar, mi compa. Usted vaya a entrenar. Esa sudadera es canon, esta sudadera es canon, mi compa. Y no sabe usted cuánto. Se va a poner más canon esta sudadera. Mi compa, ¿qué edad le salió la barba? Yo también quiero barba como la suya. Pues me salía a cachos, me salía como en parchecitos. Hasta que tenía, cuando me empecé a quedar pelón, como en mi último año de la carrera, hubo una obra de teatro donde ya tenía barba y todavía tenía cabello. Era un Ajax. Me acuerdo mucho de eso porque de ahí dije, hasta donde me salga, porque era pues un pinche guerrero. Para los que no saben quién es Ajax, Ajax era el segundo más cabrón después de Aquiles en la guerra de Troya. Entonces tenía que ser un pinche barbonón acá, pinche guerrero griego. Y y me salió más. Ahí fue cuando se me empezó a llenar. He de haber tenido como 26. Hasta los 26. Y todavía me sigue como llenando. Ya me está saliendo todo canoso y todavía me sigue llenando. Profe, ¿cree que mi ex sepa si ya murió la reina Isabel o la desbloqueó para decirle? Mi compa Leobardo Castro, yo creo que no sabe. Y yo creo que es importante que ella lo sepa. Entonces vaya y desbloquee a su ex. Y dígale, ¿ya viste que se murió la reina Isabel? Al igual que murió mi dignidad. Al igual que mi dignidad. Mi compa, ¿cómo supero una morra con la que me obsesioné? Deje de verla, deja de seguirla, deje de pensar en ella, medite, haga ejercicio, conozca otra morra, obsesiónese con todo. Ajax el limpiador está inspirado en ese personaje griego. Es como si se llamara Hércules el limpiador. ¿A poco usted no compraría un limpiador que se llame Hércules? ¡Ah, huevo! Esto limpia, perrón. Es la misma idea, pero pues ya pasó tanto tiempo que ya solo sabemos de Ajax. El limpiador. Y no de Ajax el guerrero. O sea, imagina, mi compa, cómo hemos perdido en la sociedad que es más importante el limpiador que el guerrero, pero bueno. ¿En dónde del Metro Insurgentes? Pasen bien la ubicación. Vaya a explorar, mi compa. Quiere que le mande una pinche invitación a su casa, que le hable a su mamá y le pida permiso por usted. Usted vaya, métase al metro, sálgase y grite. Y va a empezar a escuchar por allá, por allá, por allá. Sálgase y camine tantito y hágale así. Y va a ver un vato con la cadena. O me va a ver a mí ahí caminando. O me va a ver a mí ahí trepado en las pinches barras. Yo no sé qué pueda pasar. O no me ve. O sale en la foto de los compas de hierro así con todos los pinches mamados. Usted en su primer día con su bracito flaquito, pero toda la actitud. Bien alfa. Pase bien la ubicación. Mejor usted llegue. Aunque yo no diga la ubicación. Pinche, las subidas del cerro en Tepos así las hacíamos. El que quería llegaba. El que esperaba una invitación personalizada a su casa, pues no llegaba. Mi compa, el día siguiente de la primera cita me escribió que le había pasado increíble conmigo. Le apliqué a Amazon y me dejó en visto por 3 días.
Desde entonces hablamos cada 24 horas y me está aburriendo. Sin embargo, me gusta. Pues mira, mi compa, lo que estás jugando es el bonito juego del toma y daca. Es el 1-2. Tú la chingas, ella te chinga. ¿Quieres? ¿Sabes cómo se quita eso? Con unas Danny Warriors. Tú te vas un pinche... O sea, si la morra anda de que se te quiere poner al nivel de que, ay, tú haces Amazon, yo te hago Amazon, te vas 4 meses y vas a ver cómo se le quita ese pedo. Vas a ver, déjale de hablar un mes y vas a ver que cuando le vuelvas a hablar, cedita, te va a contestar rápido. Aunque tú te tardes 10 horas, te va a contestar rápido. La Danny Warrior extrema. Se va a 6 meses y no vuelve. O te vas la Danny Warrior extrema. La verdadera Danny Warrior. Te va 6 meses y no vuelves. Y vas a ver cómo es amor. Y eso va a hacer que tus próximas morras, yo no sé, este es de mi carnal. Este es de machina de mi hermano. Él siempre lo decía. ¿Qué hubo, Roberta? ¡Y ya llegó la Roberta! Ya saben qué hora es. Esto lo decía mi carnal. Decía, mira, cuando tú mandas a la verga a la morra que sigue ya sabe. Dice, así está. Él creía en un orden cósmico más grande. Él decía, si tú la mandas a la verga porque se te quiso poner al pedo con los Amazons, la que sigue ya le sabe. La que sigue ya sabe y te dice, Simón, mi amor, no hay pedo. Yo sé que estás ocupado. Yo sé que tú no me contestas y cuando tú me escribes, yo te escribo y ahí estoy al 100. Y no hay pedo. Hay morras que te quieren ganar y hay morras que juegan contigo. Para eso es el Amazon, para ver qué tipo de morra es. ¿Te quiere ganar o va a seguir tu pauta y te va a extrañar y le vas a gustar y se la van a pasar bien? Si según tú sabes tanto, explícame por qué desde el primer video ya te amo. Se lo voy a explicar, mi compa. Sé mucho, no lo sé todo. Compa, después de ese regaño necesario, ¿cómo se supera a la ex? ¿Cuál es la mejor manera? El tiempo, mi compa. El tiempo bien invertido. Entonces, ya acordamos y ya establecimos que si vuelves a tropezar, se te reinicia el contador. La tienes que sudar, la tienes que llorar, la tienes que sangrar. El agua salada, mi compa. Llanto, sudor o agua de mar. Váyase a meter al mar, a que el pinche mar lo limpie. Bueno, ya me puse muy... Usé la de preentreno, ese preentreno prohibido, mi compa. Es poderoso, es un gran preentreno. Vaya y entrena, suda, medita, medita para que te saques de la mente, suda para que te la saques del cuerpo. Y ten otras experiencias para que te la saques de la vida. Genera nuevas rutinas, tus nuevas rutinas van a ser más agradables que las anteriores. Haz cosas más chidas, encárgate de hacer cosas que a ti te gusta hacer. Y entonces vas a decir, no mames, mi vida ahora está bien verga. Yo me acuerdo la última vez que tuve como un rompimiento largo, que me dolió, pero ya no me dolió tanto porque ya... La gente piensa que así, la última morra fue la que me... Nah, las últimas morras ya nomás era de pasada, ya es como el examen rápido. Las morras que realmente me rompieron la madre fue hace pinches décadas. Ya las últimas morras, ya más bien yo decía, huevo, ahora sí me voy a quedar. Me quedaba con el pinche hamburguesa, mano, ahora sí hasta toda la pinche noche jugando Play bien contento. El Blackout antes del Warzone, a mí me gustaba más el Blackout. Nos sentábamos a jugar el primo y yo con la pinche diadema hasta las pinches 8 de la mañana. Y en ese entonces hacía puro comercial, entonces no había pedo si me desvelaba. Ahora sí me tengo que cuidar para los likes. Pero en ese entonces me valía verga, me la pasaba bien verga, empecé a salir con un chingo de morras. Mi vida mejoró radicalmente. Pues claro que no la extrañé, con ella me la pasaba mal y ahora me la pasaba bien verga. Pues claro que no la extrañé, la extrañas cuando piensas que estarías mejor con ella, pero cuando es evidente que estás mejor sin ella, no la extrañas. Y ahí le va otra vez pa' mi compa Martes de Guerreros, que también corta de aquí de los de Facebook. Si tu vida es mejor y sabes que tu vida mejoró al estar sin ella, no la vas a extrañar. La extrañas porque crees que estarías mejor con ella. Mi compa me dice que está confundida con sus sentimientos. ¿Qué será, mi compa? No está confundida, ya no te quiere, pero siente culero de decirlo así. No está confundida, ya se aburrió. No está confundida, quiere ver si hay otro. Pero no quiere decirlo así a las morras. Ninguna morra te va a decir, ya no me gustas. Pero eso es lo que pasa. A las morras les dejas de gustar.
Y también a los vatos, a todo mundo. Todo mundo es así, de repente la gente te deja de gustar y ya. Compas, ya, mi compa, entonces cuando regresa mi ex, para eso entré al live, que le extraño. Avancé poco con su contenido, pero me gusta un chingo, ya avancé un escalón, avanzando a paso de tortuga. Así que se cuiden los más alfas, que ahí voy, eso, mi compa Fabricio. Lo más difícil es empezar, mi compa. Una vez que ya entras, agarras un ritmo, es divertido. Y hay días difíciles, y hay días que la disciplina no te da, y hay días que te frustras bien cabrón, y hay días que ves el simpeo y sí te agüita. Y pues hay días donde te traiciona un amigo, y hay días donde te toca ver a tu ex cagándola, y hay días donde... Y pues sí, así es. Pero en general se vuelven vidas mucho más amables, mi compa. Se vuelve más fácil vivir, se vuelve más chingón. Conectas con la gente, sientes más propósito. Octubre derraparse para verse como el Temach, dice el compa Adrián Salazar. Jalo. Mi compa, ¿qué onda si la amiga de mi ex la terminó a que termináramos? Hay un live del Temach que lo explica, que dice cómo las mujeres manipulan a otras mujeres. Pero pues a grandes rasgos, a las mujeres las manipulan bien cabrón. Y sí tienes que ver qué tanto la morra es manipulable. Porque aunque el simp no la manipula, aunque el simp no la manipula a coger, sí la manipula a que te deje, sí la manipula a que te exija. Igual la amiga, las amigas siempre van a manipular a las morras a que sean solteras. Las amigas solteras, las amigas que tienen pareja, van a empujar a que sus amigas tengan pareja. Lo que buscan es la igualdad de circunstancias para la convivencia y la conveniencia. ¿Qué quiere decir eso? Que a la morra le conviene que su amiga esté en igualdad de circunstancias. ¿Por qué? Si están las dos solteras, pues van y putean un poquito en el antro y les compran una botella y bailan juntas. Y es el mismo tipo de juego. Están jugando a lo mismo. Si una tiene novio y la otra no, pues una anda puteando, queriendo hablar con los vatos del antro, y la otra no, y llega con el amigo, y entonces el amigo, pues los compas siempre andan así. El compa, aunque tenga morra, de todos modos va a simpear. Entonces llegan los dos vatos, le caen a la morra, y ahí están los dos queriendo ligárselas, y la amiga pues anda dando entrada, y la que tiene novio pues nomás anda acá como tratando de ser amable. Y ese pedo es incómodo para todos los involucrados. Porque también las amigas de tu morra son egoístas. Entonces la morra dice, no, yo quiero que este pedo esté chido. Me vale verga arruinarle la vida a esta morra. Pero eso ya no es tu responsabilidad. A ti no te toca arreglarlo. Eso es responsabilidad de la morra que le hizo caso a la amiga. ¿Para qué le hace caso? Ahora ya te perdió. Tú no puedes conceder ante eso. No, es que le dijo la amiga, pues sí, pero ella hizo caso. El pedo no es la amiga que le dijo, el pedo es que ella hizo caso. ¿Qué dice el compa Edgar Prieto? Gracias, mi compa, lo amo, yo también lo amo, compa Edgar. Órale, pinche Roberta, te vas a caer. Se fue. ¿Qué hay, mi compa? ¿Qué hay, mi compa Jorge? Bien, aquí el jueves de compa, bien relax. Compa, ¿puede decir algo con mi novia? No, pero la neta no, compa, por andar spameando. Ya lo suspendieron. Mi compa, mi ex, ya te andan queriendo poner grilletes, mi compa. Sam. Enfóquese en sus labores, gym, meditación, lectura y estudiar el canal. Así mero, estudien el canal, neta, ahí está la información. Digo, está chido que me paguen los Zooms y cada vez van a ser más caros. Pero ahí está la información gratis, pero es un chingo, te tienes que estudiar.
Ahora, ¿te lo quieres aventar? Pues manda un correo a contactoeltemach@gmail.com y la palabra Zoom y te llega la información. ¿Quieres? Ya está cerrando el taller, ahora sí, ya que eran como dos lugares. Si usted quiere estar en esta generación que empieza el 26 de septiembre, es ahora o nunca, manda un correo a contactoeltemach@gmail.com con la palabra taller. Mi pelón, hoy es mi cumple, lo amo, Vin Diesel. Mi compa Ángel Sánchez, un abrazote, feliz cumpleaños. Que este año sea más alfa que el anterior. Que usted tenga más propósito y más motivación y que disfrute este año como nunca ha disfrutado la vida. Mi compa, ya empecé de barbero, tengo 15 años, cada vez subiendo más el nivel del modo guerra. Huevo, mi compa. ¿En dónde está? ¿Dónde está para que me eche una tuneada y hacemos unas historias de su barbería? ¿Qué le parece? Apenas vi a las merecidas de la secu y me buscaban la atención y se la pelaron. ¡A huevo, mi compa César! Vamos a hacer una pequeña pausa. Un pequeño podcast en lo que me desvisto, mi compa. Pero usted no me va a ver. Usted se lo va a perder. Nomás va a huir para enclocharse. Nomás está diciendo, ay, me está imaginando. Dice mi compa, decir el temach hasta te la pone dura. Sí, sí, sí. Así pasa. Siente la fuerza, la erección de los mil vikingos. Así se llama eso. Si algún día usted está fallando, diga, el temach, invóqueme y... Mi compa, ¿qué se hace cuando te agregan a Close Friends sin conocerte? Es una super zanahoria, ¿verdad? ¡Mega zanahoria! No los veas, no los veas. Eso es lo más, es lo mejor que puedes hacer cuando alguien te mete a sus Close Friends, no verlos. Porque es mucho más directo. El Close Friends es casi, casi una invitación a tu casa. Y el no abrirla, ese pinche arito, aguantarse el aro verde es porque de plan. A menos que te... ¿Eh? El no abrirla es dejarla tocando ahí, enclochada. El no abrirlo es subcomunicarle que sí, el arito verde puede ser muy llamativo, pero tú no has visto mi Instagram. Yo entro a Instagram y estoy lleno de aros verdes. Todas quieren que vea sus fotos en calzones y yo la neta no tengo ganas. Nada enclocha más que eso. Mi compa, gracias por todos sus contenidos y sus consejos. Gracias por todo su contenido y sus consejos y hacerme entender que valía un chingo. Un gusto, mi compa Julio Huitrón. Qué bueno que se dé cuenta que usted es valioso. ¿Es de aprenda o qué, mi pelón? A huevo, tiro una neta, tiro una prenda. Así se va a llamar el siguiente programa. Jueves de compas, ahora se va a llamar neta por prenda. Y acá, conforme vaya tirando prendas, voy a ir quitándome acá. Me quito un calcetín y acá el Dracumatch. No va a haber dracuqueos. Es como mi hada de los deseos, exacto. Mi compa, ¿qué hago si voy a salir? Mi compa, me operaron de dos hernias. Échame unas palabras porque no podría ir al gym. Pues toca. ¡Ah! Es el Fede. Mi compa, pues toca descansar. Usted le pega, yo a usted siempre lo veo pegándole bien duro al pinche modo guerra. Usted es de los que más me enorgullece. Tómese un descanso. Relájese unos días. Vea la tele, vea unas series. Juegue unos videojuegos, platique con unos compas. Léase unos libros. Escuche unos audiolibros. Trabaje acá. Ya tiene unos pinches brazotes usted, mi compa, ahorita. Ahorita deje que su cuerpo se recupere. Y mientras échese unos audiolibros, estúdiele, trabájele duro de acá. Y ya cuando se recupere, ¡oh!, regresa con venganza, mi compa. Lo quiero ver ahí en las pinches barras subiendo bien verga cuando se recupere. Pero ahorita descanse. Pelón, saque el Warzone. Sí, pronto, pronto voy a regresar al Warzone. Prenda match. Mi compa, si la morra no me busca en No September, la mando a la verga, sí. En efecto, para eso también es el No September. No dracuqueo, no like. Pues quédese con su like, mi compa, no lo quiero.
porque mis compas me respaldan. Pinche like sin amor. Ah, sin amor propio. Mi compa, quiero invitarlo a las barras del 18 de marzo, mi compa. Lo quiero mucho. ¿Dónde son las barras del 18 de marzo? Sí, jalo, nomás dígame dónde. ¿Hay barras en el Deportivo 18 de marzo? Sí. Pues vamos, pues ¿cuándo? Me hubiera dicho cuándo. El 18 de marzo. El 18 de marzo voy. Mi compa, mis amigos siempre estuvieron acostumbrados a verme con la cabeza agachada. Y después me puse tan verga y eso no les gustó. Terminé a golpes con ellos y dejaron de ser mis amigos. Y mi compa, así pasa. Así pasa. Hay gente que te utiliza y le sirve utilizarte. Y cuando ya no te dejas utilizar, pues ya no le sirves. Y en lugar de responsabilizarse de eso, pues te echan la culpa a ti y generan hostilidad. Y pues tú te tienes que defender. Como decía Cancerbero, cuídese de la envidia, mijo. Como decía Cancerbero, cuídese de la envidia. Así es. Y así va a pasar y va a empeorar, ¿eh? Porque tú te vas a volver más verga. No, mi compa, de eso me encargo yo y usted. Tú te vas a volver mucho más verga. Pero conforme te vayas volviendo más verga, pues a más gente le va a incomodar. Pero mi compa, si su brillo les molesta, que se pongan una gorra. Beso de 1017. Ya me voy a meditar y a dormir. Sí, nosotros también ya nos vamos. Ya está llegando la hora. Ya va a estrenar en YouTube el live del jueves pasado en... No, el live del martes de TikTok va a estrenar en YouTube al rato. Para los que quieran seguir trabajando, para los que digan yo puro modo guerra hasta la madrugada, pues ahí les dejé un live. Es muy raro cómo la mayoría de la gente que te rodea te quiere ver bien, pero no mejor que ellos. Entre más, más verga eres, más pequeño se hace tu círculo social, ¿sí? Porque aparte, como la gente es egoísta, entre más verga eres, más se te acerca la gente a ver qué te saca. Se te acerca más gente, pero mucha de la gente que se te acerca a ver qué te saca. No a ver cómo te colabora y ni siquiera eso, no a cotorrear contigo. Mi compa, ¿cómo me consigo otra sugar si ya se murió la Isabel? Guárdele luto, mi compa. Cuídese de la envidia, mijo. Mirándome a los ojos ya. Échese las oscuras del temachi a dormir, jalo. Una oscura del temachi y nos vamos a dormir. Déjeme pensar en una oscura del temach. Y a dormir. Y mis compas, los principales, los más firmes del live de hoy. Mi compa Elio García, muchas gracias por su apoyo. Mi compa Ari González. Y mi compa Irwin Chaviria. Muchas gracias, mis compas. Gracias por su apoyo. Gracias por estar aquí presentes. Y solo por eso les voy a dar una pinche temachina bien tóxica. Bien torcida. Bien oscura. De esas que enclochan. De esas que enclochan pero enojan. De esas que la morra no sabe si mandarte a la verga o decirle que vayas a su casa y que se quedan en medio. Y lo que vas a hacer es lo siguiente. Le vas a escribir... Vas a escribirle un mensaje a la morra, acá como que te andas medio resbalando. No te veas muy sin porque te vas a ver mal. Solo, pues dile como, ¿qué onda? Cosas que nunca le has dicho a esa morra, casi cumplidos. Yo, por ejemplo, usaba, ¿qué onda, chula? ¿Qué onda, hermosa? ¿Qué onda, guapa? Oye, estuve pensando en ti, vamos a cenar el viernes, ¿no? Sí, justo, sí. Lo mandas y acomódalo de tal forma para que en la notificación quede enclochada, ¿no? O sea, las primeras frases, así como estuve pensando en ti y se me ocurrió que quiero regalarte, y ya solo continúas, quiero regalarte
una experiencia chida y te quiero llevar a cenar a ese lugar que siempre me dices que quieres ir. Se lo mandas, cuentas, es como la pinche cuerda floja, entre más te tardes mejor funciona, es como el arco, unos 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos. O si se pone azul, o si se pone en línea, o cualquier cosa, entonces lo borras. Y le pones, sorry, no era para ti. ¡Y mi compa se lo tragó la tierra! Esa mi compa está estorcida, pero es muy divertida. Nomás no exageren con él. Mi compa ya leyó El Poder de la Hora. Soy el primo del que le tatuó la espalda. Un saludo, pelón. ¡Ah, mi compa Alan Pelayo! ¡A huevo! No lo he leído, lo voy a leer. Lo voy a revisar. Dígala otra vez. No sea huevón, Abraham Hernández. Ya voy a acabar, ya me voy a despedir. Espérese a que se acabe el live y le regresa. Dice mi compa Emanuel LM, antes tenía un muy buen amigo que le contaba siempre que una chica me gustaba. Él siempre le habló a todas de quien le conté, incluso por redes sociales. Después me di cuenta que eso no era un amigo y poco a poco le dejé de hablar. Incluso algunos piensan, qué mala onda por dejar de hablar por mujeres. Pero es más que eso, es que noté que no puedo confiar en alguien así. Es correcto, mi compa. Cuando el vato te chapulina, mucha gente dice, no, por una morra no vale la pena dejarse de hablar. No es la morra vale verga, es la traición. La traición, hermano, la traición. Darte cuenta que ese vato por una morra te puede traicionar. Eso es lo que hace que mandes a la verga a la gente. No, no la morra, no, no estamos peleando por la morra, estamos peleando por la lealtad. Por el yo saber que no me vas a chapulinear. Por el yo saber que tú... que cuando yo te digo algo, no lo vas a usar en mi contra, o no lo vas a usar para tu beneficio propio. Compa, voy en uni, tengo 18, somos 11 en mi salón, pero ves que te dicen joto por no andar volteando morras, ¿qué aconseja? ¿Y para cuándo la tienda? Ya quiero mi cadena, ¡y arriba los compas! Mi compa Luis, dígale, no, no es ser joto, es que no me gusta ser arrastrado. Ay, te van a decir cosas y dile, pues, ¿cuántas morras tienes tú? Porque que las andes persiguiendo nomás las espanta. Pero es difícil, mi compa. Es difícil porque te van a decir, no es cierto, porque sí me contestan los mensajes. ¿Y qué? Que te contesten los mensajes. Eso no quiere decir nada. Pues es más que lo que te dan a ti. Pues no se trata, no es una competencia de a ver quién recibe más atención de las morras. Ese es el pedo, que todo el juego está torcido. Entonces no hay mucha forma de argumentar y de decirle que es una pendejada pensar que es más hombre el más desesperado de mujeres. El más necesitado de atención, el más necesitado de afecto, el que más pierde el tiempo. El que más pierde el tiempo persiguiendo mujeres es el más hombre. Esa es la pendejada más grande del mundo. Dice mi compa León Espinosa, ¿con qué frecuencia recomienda mezclar a mi novia con mis amigos? En 8 meses de relación es la primera vez que los ve. Pues, también ¿para qué los quieres mezclar? O sea, está chido, pero a veces justo generamos estas fantasías, ¿no? Como de mezclar todos los mundos y... mezclar a tu novia con tu familia y llevarte... y eso está bien. Pero al final del día, pues tu relación con tu familia es tu relación con tu familia. Y tener novia o no tener novia no debería cambiar tu relación con tu familia. Igual tu relación con tus compas. Tener novia o no tener novia no debería cambiar tu relación con tus compas. Y pues muchas veces no es lo más propicio. Pero se vale, tampoco lo limites. Y tampoco andes tú conviviendo tanto con las compas de ella. Todos los vatos bien ofendidos. No, es que ¿por qué no me lleva a las fiestas? Pues porque no, porque va a ser pendejada, se va a pedorrear, va a hacer cosas que hace la gente con sus amigos. Que contigo no se va a sentir cómoda. Ahora, si tiene puro amigo simp, que nomás anda queriéndola poner peda y ella va a posar para las historias de los amigos simps, pues entonces sí, mándala a la verga. Pero de todos modos no tienes que ir. Mi compa, ¿por qué no me invita? Pues que no te invite.
Y si te invita, no vayas. ¿Qué vas a ir a hacer ahí? No, la voy a ir a cuidar. Voy a ir a marcar territorio. Nomás te ves como simp. Nomás te ves ahí todo. Es mía, es mía. Y te volteas y se están burlando de ti. Entonces, es algo que está bien mezclar y está bien poder tener la libertad de hacer. Pero no es tan importante como la gente piensa. Hola, llegué tarde. Uy, mi compa, ya estamos, no me estoy despidiendo. Hace como 2 semanas terminé una relación porque ya no tenía tiempo ella. Marqué límites. Por ahora soy más cabrón y ya hasta me di a una psicóloga. Hoy cumplí 20 años. Saludos, mi compa. Saludo a mi compa Sergio. Buen provecho. No me acordaba que el live era en Facebook. Y mi compa Fernando ya no alcanzó. Estuvo bien verga. No le vamos a anclar su mensaje. Tengo un amigo que consiguió novia y se desvive por ella y ya no sale con nosotros. Hasta tiene el WhatsApp de él y revisa qué le decimos. Lo perdimos, compa, temporalmente. No es compa perdido. No es compa desahuciado, es compa capturado. Y esa captura solo hay que esperar. Esa captura se autodestruye. Si tú vas y te peleas con la jaula, es una jaula que si tú solo la dejas sola, ¡pup!, se abre solita. Y cuando se abra, entras y salvas a tu compa. Pero si tú vas y te peleas con la jaula, solo la vas a fortalecer. Así son las morras manipuladoras. Aíslan al vato para que no tenga fuentes de referencias y lo empiecen a manipular. ¿Cuánto dure ese vato manipulado? Pues dependerá de su fuerza mental, de su resistencia mental. Pero eventualmente la morra se va a hartar porque pues va a ser su simp que la obedece en todo. Eventualmente la morra se va a hartar, lo va a mandar a la verga, se va a ir con otro. Y cuando eso pase, tu compa va a estar hecho garras, desmadradísimo, confundidísimo. Y ahí es donde entra usted, mi compa, con su caminar coqueto y le dice, ¿qué? ¿Listo para escuchar la palabra del pelón? Y su compa bien emputado le va a decir, a ver, pues, solo tengo una duda. Y le dices, ¿cuál es tu duda? Y lo demás, mi compa, es historia. Porque usted le responde la duda y eso abre otra duda y se avientan platicando pinches 8 horas y al vato le caen un chingo de 20 y entonces llega el vato corriendo a ver al pelón y entonces el vato se queda viendo 4 horas viendo al pelón e inicia su camino en el camino del alfa, mi compa, y será un compa más rescatado, pero hasta entonces usted tiene que aguantar y esperar al acecho cual guerrero así a punto de la emboscada, mi compa. Rescate ese compa, pero no hoy. Mis compas, muchas gracias por acompañarme en este jueves de compas. Deje su like, deje su comentario, saque su clip favorito y súbalo a YouTube, saque su clip favorito y súbalo a TikTok, saque su clip favorito y súbalo a Instagram, saque su clip favorito y vuélvalo a subir aquí en Facebook. Si lo vuelve a ver su clip favorito en TikTok, compártalo. Recórtelo, utilízalo, forre su cuaderno con el logo del Temach, mi compa. Lleve y porte los colores con orgullo, que no lo hagan sentir vergüenza por ser parte de esta comunidad. Esta comunidad da orgullo pertenecer, está llena de hombres cabrones, de hombres chingones, de hombres orgullosos y de hombres que se esfuerzan. Así que esfuércese, enorgullézcase. ¡Y pégale bien duro al modo guerra! Vamos andando el terreno, una nueva vida nos espera, que no se
vida desespera, sí, pero allá arriba nos vemos. No te olvides que es con paso constante. No te engañes, vas para atrás en vez de para adelante. Si equivocas el camino, no hay aguante que aguante, pero que no te espante. Como el elefante atraviesa el desierto, si te lo dice la mente. Recuerda pensar siempre en la sed que se siente, para que no confundas con sirenas el sonido del agua de la fuente. Piensa diferente. Mi compa Mónica Gómez, ya la vi queriendo poner a simpear a mis compas, ¿eh? Mis compas no simpean, es no simtember, no mames, creyó que los iba a hacer caer. Nos vemos. No te olvides que es con paso constante. No te engañes, vas para atrás en vez de para adelante. Si equivocas el camino, no hay aguante que aguante, pero que no te espante. Como el elefante atraviesa el desierto, si te lo dice la mente. Recuerda pensar siempre en la sed que se siente, para que no confundas con sirenas el sonido del agua de la fuente. Piensa diferente. Acciona consistente, hay que ser elegante para poder ser disidente. Y para ser retante hay que retar constantemente. No solo las ideas que imperan en el ambiente, sino también los prejuicios que de forma inconsciente habitan en tu mente. Deja de lado los engaños y vive en el presente. Vamos dejando los miedos, vamos andando el terreno. Una nueva vida nos espera, que no se olvide, repítelo de nuevo. Vamos dejando los miedos, vamos andando el terreno. A veces la subida desespera, sí, pero allá arriba nos vemos. Desespera, sí, pero allá arriba nos vemos. Vamos dejando los miedos, vamos andando el terreno. Una nueva vida nos espera, que no se olvide, repítelo de nuevo. Vamos dejando los miedos, vamos andando el terreno. A veces la subida desespera, pero allá arriba nos vemos.